es la diferencia entre las personas, escuchen bien la pregunta, ¿cuál es la diferencia de las personas que han tenido éxito con las que nunca han fracasado? Claro, por supuesto, los que nunca han fracasado, nunca han intentado absolutamente nada. ¿Cuál es el riesgo de intentarlo? Fracasar. Y por supuesto, el valor que nos manda Handy aquí, porque ellos tenían que, la sal era de ellos, pero tenían que pagarle impuestos a los británicos. Si ellos se agachaban y tomaban la sal, pero el agacharse y tomar la sal, tenían que pagar impuestos. Entonces fue a derramar la sal. Y además impresionante, lo dan en una escena en donde los golpes, la no violencia, la resistencia, pero el tipo logra vencer a los británicos. Pero ¿qué era, cuál era uno de los valores más grandes? La perseverancia. ¿Cuándo empieza la lucha de Gandhi? 1918. ¿Cuándo termina? 1948. Imagina, 30 años. 30 años en perseverancia, duro, duro, duro. Y hay gente que se me cansa la tercera. Dice, no, ya no, ya es demasiado. Señores, es una maravilla y es un principio fundamental, anótenlo por favor. Es un privilegio cometer errores diferentes. No el mismo. O sea, errores diferentes. La gran mente de Tomás Alva Edison, el gran genio del siglo XX, la mente más creativa, que hizo 1089 inventos. Imagínate, el problema era, en uno de ellos, que era la bombilla incandescente, que hizo 5001 intentos, era la conexión de los dos polos. Entonces puso un alambre y no resultó. Imagínate que hubiera seguido haciendo lo mismo en el intento número 4918, con el mismo alambre. ¿Qué le hubiéramos dicho? Pendejo. Porque una cosa, piénsenlo bien, una cosa es ser perseverante y otra cosa es ser terco, necio. ¿Sí? Él fue muy perseverante, buscando, buscando, buscando diferentes caminos, hasta que lo logres. ¿Quieres hacer una empresa? Busca caminos, muchos caminos, otra y otra y otra. Focalízate de lo que nos hablaron ayer, que es muy claro. Tanto Mercedes, tanto Consuelo, como tú Gilberto, pues han sido perseverantes en su sueño. Han estado duro y duro y duro y duro y duro. Si vale la pena hacerse, vale la pena hacerse mal hasta lograr la excelencia. Insiste hasta lograrlo. Señores, ¿cambiar cuesta? ¿Sí o no? No. Lo que cuesta es no cambiar. Donde no cambies, pierdes a tu pareja, pierdes a tus hijos, pierdes a tus amigos, pierdes todo. Tú me dices que cuesta mucho cambiar, síguele. Síguele inflando como siempre. ¿Sí? Sigue bebiendo como siempre. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar en que es muy importante que la perseverancia, inteligente. Agreguen la palabra perseverancia e inteligencia para poderlo diferenciar de la perseverancia de la terquedad. Porque hay gente que es terca, 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 comete el mismo error, el mismo error, el mismo error, el mismo error. Y dice, ¿y por qué no tengo resultados diferentes? ¿Qué es la terquedad? Hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Hay quien se va de su empresa porque, quiero decirles, de cada 10 renuncias, 9 no renuncian a la empresa, renuncian al jefe. Entonces, ¿qué sucede? Perseverancia, perseverancia es el gran valor de la perseverancia.